Y en Arequipa, un funcionario municipal fue temporalmente retenido por la propietaria de un establecimiento que iba a ser clausurado. La víctima evalúa presentar una demanda por secuestro. En distintos puntos de la ciudad funcionan bares y cantinas donde es el albergue de personas de mal vivir para celebrar o planear sus fechorías. Uno de los distritos donde los vecinos coinciden en denunciar la proliferación de estos lugares de mala muerte es Miraflores, donde se llegó a tapiar este bar de dudosa reputación y los enseres fueron decomisados porque funcionaba ilegalmente. Sin embargo, llegar a ese punto resultó para el ejecutor coactivo de la Municipalidad de Miraflores más complicado que en otras ocasiones, pues resulta que la dueña, inconforme y alterada con la clausura, en un descuido encerró al trabajador y lo mantuvo aislado contra su voluntad por un buen rato, al punto que un soldador tuvo que devolverle su libertad a costa de un soplete que ablandó la puerta de metal. Sí, efectivamente, al inicio de la diligencia nosotros hemos entrado a notificar la resolución de tapiado y mejora de embargo, conjuntamente con uno de los serenos. En ese instante la conductora del establecimiento nos ha encerrado, con un candado nos ha encerrado, ¿no? Entonces, en contra de nuestra voluntad. Eso da lugar a una denuncia por secuestro, ¿no? Bueno, se tomarán las acciones del caso a través de la Procuraduría de la Municipalidad de Miraflores.